Bienvenidos a la entrega del primer premio periodístico Luis Alberca Lorente por la igualdad de género en Castilla-La Mancha. Unos premios con los que se ha pretendido reconocer y recompensar aquellos trabajos periodísticos publicados que contribuyen a la defensa y a la promoción de los valores de la igualdad entre mujeres y hombres y a la lucha contra la violencia de género. Unos premios, en definitiva, con los que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere premiar las buenas prácticas profesionales y alentar para que se sigan produciendo. En esta primera edición hemos contado con 21 trabajos, la mayoría de ellos en prensa escrita, 16 han sido presentados por mujeres, 3 por hombres y en algunos casos se han presentado varios trabajos. Y tras esta breve explicación, comenzamos ya este acto con la intervención de la alcaldesa de Alcázar de San Juan, doña Rosa Melchor Quiralte. Buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad es que hoy es un día emocionante para Alcázar, lo decía cuando tuvimos ocasión de inaugurar esta sala, y hoy lo es más porque se hace realidad un deseo de esta alcaldesa que ha sido concedido por nuestra concejala de Igualdad. Por eso, en primer lugar, gracias. Gracias, Blanca, por haber empatizado y perfectamente conectado con Alcázar desde el principio. Por supuesto, felicidades a ambas, tanto a la CESI como al premio de este año, de esta edición. Y de verdad, gracias por la lucha constante y diaria. Cuando en algunas ocasiones nos levantamos y ponemos la radio o estamos viendo algún noticiario o incluso en nuestra vida cotidiana, en el día a día, en algunas reuniones, en algunos comentarios, en una cafetería, en la puerta de los coles, en el mercado, nos damos cuenta que todavía queda muchísimo por hacer. No está todo hecho, ni muchísimo menos. De hecho, en este momento, quienes estamos aquí como mujeres, pues pertenecemos casi se podría decir a 3 ámbitos, o casi a 2, al periodístico y también al político. Y tanto en uno como en otro somos conscientes de que todavía queda muchísimo por avanzar. Alcázar es una ciudad moderna, vanguardista, que desde hace 160 años tuvo además un impulso con la llegada del ferrocarril y que permitió que avanzásemos también en el modelo de igualdad, el modelo de sociedad moderna, abierta, dinámica. Y aún así, fijaros la paradoja, yo soy la primera mujer alcaldesa de la ciudad. Hasta el año 2015 no ha habido en Alcázar de San Juan una mujer alcaldesa. Pues esas pequeñas, grandes cosas son las que hay que seguir trabajando y luchando. A nosotros nos hizo una ilusión grandísima que el premio llevase el nombre de una alcazareña. Una alcazareña que hizo lo que yo creo que debemos de hacer todos los seres humanos, especial y fundamentalmente las mujeres, creer en nosotros, no tener miedos, dejarlos guardados, que esos miedos no nos paralicen, todo lo contrario, que sean un impulso para seguir avanzando. Cuando uno avanza en lo personal, y en realidad debería decir una, porque es una lo que he pensado, cuando uno avanza en lo personal, estás consiguiendo que muchas avancen detrás de ti. Y cuando haces ese pequeño gesto, esos pequeños trabajos del día a día, en realidad estás cambiando un poco la vida de los demás. Estás en realidad mejorando el mundo, que es a lo que yo creo que debemos dedicarnos todos los políticos y las políticas. Estoy segura que lo hacemos además desde el corazón, con corazón. Y por eso cuando esa mujer que en un tiempo en el que muy pocas irían a la universidad, en el que muy pocas optarían por una profesión que estaba considerada para hombres, bueno, la mayoría de las profesiones que tenían parte pública lo estaban, parece que las mujeres no podíamos realizar determinadas tareas del mismo modo que lo hacen ellos, no solo demostró poder hacerlo, sino que demostró que lo podía hacer muy bien. Lo conté en la inauguración, pero no quiero perder esta ocasión de volver a contarlo. En Alcázar de San Juan hay una calle que se llama Doctor Alberca Lorente, pero si tú en Alcázar de San Juan mencionas esos dos apellidos, nadie o muy pocos pensarían en Luisa. Sin embargo, fue un hombre y periodista, alcazareño,
compañero, Enrique Sánchez Lubián, el que la sacó de ese anonimato, el que efectivamente la visibilizó, el que escribió una pequeña biografía sobre cómo había sido su vida personal y profesional para convertirla en un personaje público en Alcázar que había estado siempre a la sombra de su hermano, el doctor Alberca Lorente, que tiene un nombre, una calle con su nombre, que tiene un busto en la calle principal y que, sin embargo, pocos conocían que tenía una hermana que había sido tan valiente en un momento en el que era tan difícil serlo. El hecho de darle ese nombre, el nombre de una alcazareña al premio, para nosotros ya fue una maravilla. Y pensamos, si la Junta de Comunidades ha hecho eso, yo quiero, estoy empeñadísima en que todos los alcazareños y alcazareñas, vivos, por supuesto, pero también los que ya no están con nosotros, sean profetas en su tierra. ¿Cómo no vamos nosotros también a hacerle un reconocimiento? Y esta sala de exposición itinerante tiene su nombre. Es la primera vez que las salas de la Casa de la Cultura tienen nombre propio, porque habitualmente pues son las salas de exposiciones o la biblioteca o la biblioteca infantil o el aula de pintura, y este es el primer nombre propio que tiene esta sala y no será el último porque seguiremos nombrándolo. Y por supuesto, como decía al principio, le dije a Blanca, nos haría una ilusión enorme que esta primera edición, aunque sea una edición con mascarillas, aunque sea la edición que sale de la pandemia, aunque haya tenido tantísimas complicaciones, hagamos la entrega en Alcázar de San Juan. El acto no es pequeño porque no merezca ser mayor, es pequeño porque la pandemia no nos permite otra cosa. Pero yo creo que estamos suficientemente representados, tanto de un lado como de otro, como para que el acto sea grande en su significado, aunque no sea multitudinario en cuanto a su presencia. Por eso, y de verdad, muchísimas felicidades, Mercedes, muchísimas felicidades, María José, y muchísimas, muchísimas gracias, Blanca, que quiero que transmitas al presidente por vuestro compromiso con Alcázar siempre y por tu compromiso personal con la igualdad. Muchísimas gracias. Y ahora sí, procedemos ya a la entrega de los reconocimientos de este año, para lo cual volvemos a pedir a la alcaldesa de Alcázar de San Juan, doña Rosa Melchor Quiralte, y a la consejera de Igualdad y portavoz, doña Blanca Fernández Morena, que se acerquen. La ganadora del Accessit en esta primera edición de los premios Luis Alberca Lorente de Periodismo por la Igualdad de Género ha sido María José Fuente Álamo García Martínez. Por su trabajo, Ana, de Albacete a Nueva York, la farmacéutica jefa volcada en una vacuna accesible para la COVID-19. María José es licenciada en periodismo, trabaja actualmente como jefa de informativos en Es Radio Albacete, además de colaborar con el programa Estando Contigo de Castilla-La Mancha Televisión y en el diario digital El Español, donde se ha publicado este trabajo premiado y otros. Pido a María José que se acerque a recoger su accesit. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que estoy emocionada de, bueno, además de conocer la historia, todo lo que ha contado la alcaldesa. Y yo les voy a llevar un momento un poquito lejos. Me gustaría que nos fuéramos a Islandia a 1980. Ese año hay un niño en este país, en Islandia, que está viendo la tele y está viendo la investidura de un presidente. Es el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el niño llama a su madre bastante indignado y le dice: mamá, no puede ser, es una mujer, es un hombre, no puede ser presidente. Y es que en Islandia, precisamente desde ese año, había una mujer presidenta, la primera mujer presidenta en Europa. Nos venimos a Castilla-La Mancha porque les quiero hablar de un proyecto fantástico que se llama Mujeres Ingeniosas,
que lo saca en la Universidad de Castilla-La Mancha, profesoras, ingenieras, químicas, que van por los pueblos descubriendo la ciencia a los niños y sobre todo a las niñas, ¿no? Con esa idea de despertar vocaciones tempranas en las niñas. Y hay una chica, os cuento esto porque hice un reportaje que me llegó mucho. Hay una chica que se llama Desiree Pérez, ella es de Navahermosa, Toledo, conoceremos más o menos, unos 4.000 habitantes. Ella es ingeniera y cuando ve ese proyecto le escribe emocionada a su profesora y le dice: yo fui la primera ingeniera de mi pueblo. Desiree, hasta que llega a la universidad, no había conocido nunca una ingeniera, no las había visto. O sea, la primera ingeniera que conoce es una profesora. Y nos preguntamos, ¿cómo es que llega Desiree a la universidad? Bueno, pues su hermano mayor, que había empezado ingeniería, le dijo: chica, vente, que tú vales, ¿no? Hoy ella es ingeniera en Airbus. Todo esto porque, bueno, un poco al hilo, ¿no?, de las políticas, lo que se ve, los niños no aprenden solo lo que ven en los libros, aprenden mucho más de lo que ven y de lo que tocan. Por eso es tan importante que tengamos referentes, que lo contemos, que lo veamos. Y por eso, además, bueno, a mí pues me enorgullece mucho hacer este tipo de historias y, bueno, claro, que me premien ya, pues me parece fabuloso, ¿no? Yo quería reconocer también pues esa tarea vuestra. Hoy a los periodistas y a los políticos a veces nos llueven muchas críticas y a veces hacemos cosas bien, ¿no? Yo creo que en esta, de la mano, creo que, bueno, pues el camino que nos queda es mucho. Y, bueno, aprovecho porque al final creo que también le tengo que dar las gracias a mis padres, que, bueno, ellos desde siempre dijeron: tú tienes que ser lo que tú quieras. A mi marido, que me ayuda a remar contracorriente a veces, y bueno, a mi niña, que me obliga también a esa lucha. Muchas gracias. Gracias, María José. Y ahora sí, procedemos ya a la entrega del primer premio de periodismo por la igualdad Luis Alberca Lorente en esta primera edición, que ha sido para Mercedes Ross Belmonte, periodista de CM Media con el trabajo televisivo Científicas en Castilla-La Mancha. Mercedes es licenciada en Ciencias de la Información y desde 2015 trabaja en CM Media, habiendo trabajado previamente en otros medios de comunicación como Cuatro, como las emisoras de radio Onda Cero y Cadena Ser. Así que, Mercedes, por favor. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría ahora recordar, decía Kapuscinski, que es un maestro del periodismo, decía que los periodistas no mostramos nada más que la realidad. Decía que una realidad, pero mostrábamos menos también que la realidad. O sea, es un doble juego. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en apenas 8 minutos que dura el reportaje de televisión, con 3 historias de mujeres científicas, se hace un repaso, a quien lo haya visto y si no lo adelanto, se hace un repaso de micromachismo, de la precariedad laboral, de los techos de cristal, hay quien también habla de los suelos pegajosos, de lo difícil que es prosperar en el mundo científico, de la dificultad de conciliar la vida laboral. Pero además hay un par de datos que son muy esclarecedores también en este reportaje, y es que dicen que solo el 3% de las mujeres consiguen liderar un grupo de investigación, un 3%. Partimos de que en fases de doctorado son la mitad hombres y la mitad mujeres. Y en el reportaje se preguntaba una de ellas: ¿qué ocurre? No me puedo creer que sea que no valemos. Eso es imposible. Pero hay otro segundo dato también muy revelador, ¿no?, en estos 8 minutos, como digo, de reportaje. Y es que de 13 equipos de investigación que tiene el Hospital Nacional de Parapléjicos, solo uno de 13, parece que el número no está un poco maldito, solo uno está liderado por una mujer. Solo uno. Es que
los datos son, nos tendrían que alarmar, ¿no? Y ahí vuelvo a recordar lo que decía Kapuscinski. Los periodistas no mostramos más que realidad, pero mostramos menos que la realidad. Y en 8 minutos hemos podido mostrar todo esto, menos que la realidad. Cuando yo era pequeña, y voy a revelar un poco década de los 70, principios de los 80, mi madre, que por cierto fue la primera alcaldesa o mujer de su pueblo, mi madre siempre decía, y además me lo repetía constantemente, me decía, hija, no te cases y no tengas hijos. Y no paraba, y no paraba, y no paraba. Éramos 4 hermanos. Y solo me lo decía a mí. Mi hermana ya es muy posterior, mi hermana nació ya en la década de los 80. Solo me lo decía a mí constantemente. Era su forma de entender la conciliación laboral y la igualdad de oportunidades. Mi madre no quería para mí lo que ella había tenido. Quería que fuera mejor. No sé si se ha conseguido o no, ¿no? Porque recientemente, con esto de la pandemia, pues estuve, hace unos meses estuve de cuarentena, 10 días por contacto estrecho, ¿no? Supongo que más de uno aquí habrá pasado por ese trance. Claro, mi marido no tuvo más remedio que hacerse cargo de lo que yo me suelo hacer cargo en casa. Y el comentario de mi marido, bueno, Amalio, mi marido, el comentario de mi marido fue, no te puedes imaginar lo cansado que es ser tú. Ese fue el comentario. Claro, les cuento todo esto, ¿por qué? Pues porque mi marido Amalio consiguió visibilizar su situación, mi situación, a través de delegar mis funciones en él, porque no había otra. Y creo que la clave está ahí, ¿no? En visibilizar, y estos premios ayudan precisamente a esto, ¿no? A que se vea cuál es la situación de las mujeres en este país, bueno, y en muchos países, por desgracia. Así que no puedo decir otra cosa que gracias por dejarme haber sido la voz de dar visibilidad, ser la voz de Laura, de Julie y de Carmen, las 3 científicas del reportaje que han dicho tanto en tan poco tiempo. Y porque, como decía otro periodista, que también era poeta, Juan Gelman, él decía, narrando nuestra oscuridad se ve claramente la vida. Muchas gracias por el premio. Cierra ya la entrega de estos premios la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, doña Blanca Fernández Morena. Bueno, realmente yo creo que, bueno, primero voy a saludar a las premiadas. Sois, la verdad, un ejemplo a seguir. Han sido 21 trabajos, han sido 21 personas quienes han presentado su trabajo y la verdad es que ha sido muy difícil la elección. Así que antes de mencionaros a vosotras, casi voy a mencionar a la Asociación Provincial de la Prensa en Ciudad Real y a todas las demás que participaron en el jurado, Mar, porque fue francamente muy difícil seleccionar el Accessit y el premio porque había trabajos de muchísima calidad. De hecho, era también muy difícil, y ellos no lo comentaron, porque es muy difícil equilibrar un reportaje, ¿no?, en televisión, en radio o en prensa escrita. Por eso el año que viene precisamente vamos a perfeccionar, si se me permite esa expresión, estos premios haciendo categorías distintas para que trabajos periodísticos tan diferentes, ¿no?, no compitan en la misma categoría, porque yo sí que estoy con vosotras, Mercedes y María José, en que efectivamente lo que no se ve no existe. Y eso es así. Lo que no se cuenta no existe, no es un problema. Al pensar en esta intervención me acordaba de Ana Orantes. Antes de Ana Orantes y de su testimonio en televisión y muy lamentablemente de su asesinato, no era un problema social la violencia machista en España. Cuando escuchamos hablar a Ana, nos sonaba su historia, ¿verdad? No era una historia que nos sorprendía, ni una historia ajena. Pero era la primera vez que la escuchábamos en la televisión tan claramente. Era la primera vez que personas expertas posteriormente nos explicaban qué era el fenómeno de la violencia machista. Yo recuerdo perfectamente ver a Ana Orantes en la televisión y con ella ver las caras de tantas mujeres de mi pueblo, cercanas. Seguramente que esto que os cuento os suena también a vosotras, ¿no? Y lamentablemente hizo falta
que un asesino machista acabara con su vida de la peor manera para que reaccionaran los poderes públicos y los medios de comunicación y precisamente a partir de ese momento se hiciese esta ley integral que convirtió a España en el país más avanzado en la lucha contra la violencia machista, pero indudablemente el camino es muy largo, es muy arduo, es muy duro, porque lo que no se ve no existe. Y por eso es muy importante lo que se cuenta, dónde se pone el foco, y es muy importante cómo se cuenta, porque la misma historia depende del enfoque que se le dé, y la conclusión puede ser una u otra muy diferente. Hace muy poquito tiempo la sociedad no había oído hablar de esto de la brecha de género, los micromachismos. Yo recuerdo los comentarios de mis amigos cercanos, que dice, con eso de los micromachismos ya estáis las feministas, ¿no? Ya estáis de lío las feministas, sí, pero es verdad que cada vez más la gente asume con carácter general que efectivamente las mujeres, por muchas razones, no tenemos las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar nuestra carrera profesional. Todos y todas, a poco que pensemos, somos conscientes de cómo la maternidad, y no solo la maternidad, el asumir responsabilidades también, el cuidado de las personas mayores, hace que en un momento vital importante para la carrera profesional de una persona, a que precisamente las doctoras no lideren equipos de investigación porque su maternidad es su prioridad en un momento determinado de la vida y no tiene por qué dejar de serlo. Lo que pasa es que hay que trabajar por la corresponsabilidad en igualdad y también por la corresponsabilidad social. Y para quienes trabajamos en el ámbito de la igualdad, que somos muchas personas, no solamente es el Gobierno, gracias Rosa por hacerme concejala de igualdad, porque creo que es el mejor piropo que me podían decir hoy. Porque, sinceramente, cuando se nos siente tan cercanos, ¿no?, al Gobierno de Castilla-La Mancha, y bueno, ¿qué mejor aliado o aliada tienes tú que tus concejales, ¿no? Porque yo sea tu concejal, a mí, sinceramente, me enorgullece absolutamente, y esto me trae a la memoria con algunos de los ejemplos, bueno, uno concreto que decía María José, ¿no?, con la sorpresa de ese niño de ver a un presidente y no una presidenta. A mí me pasó algo similar. Yo no fui la primera, fui la segunda alcaldesa de mi pueblo. Y una de estas jornadas tan simpáticas que hacemos a colación del Día de la Constitución, vas al colegio y hablas con los niños y con las niñas sobre el sentido que tiene la Constitución, las normas, las leyes. Es bastante complicado, ¿no? Porque, claro, son niños pequeños. Y una pregunta que nunca se me olvidará fue un niño, precisamente, no una niña, que me preguntó: «Señora alcaldesa, ¿es posible que en el pueblo haya alcaldesos?». Porque para él solamente había sido yo su referencia, solo era yo. Entonces, cuando contesté que efectivamente que los hombres pueden ser alcaldes, se sorprendieron no él solamente, sino todo el aula. Por eso es muy importante que existan referentes en la ciencia, en el arte, en el periodismo, en la política, en la vida, en la abogacía. Tenemos aquí a un miembro del Consejo Consultivo con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, Sebastián. A nuestra portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, a la delegada de la Junta, a la directora general de Radio Televisión Castilla-La Mancha, al vicepresidente de la Diputación, a Gonzalo, bueno, y a amigos y familiares, ¿no? Es muy importante construir referentes y es muy importante lo que decimos. Ahora se habla, ¿no?, de los discursos de los políticos, si pueden influir o no en una determinada dirección. Miren, yo me dedico a la política y no soy profeta ni pretendo serlo, ¿no? Ni pretendo construir ni constituir una secta ni que nadie me siga. Entiendo que ningún político pretende esto, pero todos y todas pretendemos que nuestras palabras tengan influencia. Porque si no, ¿para qué dedicarnos a la política? Gestionamos, intentamos resolver problemas, a veces los creamos, lamentablemente, pero intentamos la mayor parte de nuestro tiempo resolver problemas, pero también entre nuestros objetivos está hacer pedagogía. Influye lo que decimos y cómo lo decimos. Por eso es muy importante nuestros discursos. Es muy importante que no caigamos en la demagogia, en el trazo grueso, en decir que ya está todo conseguido, porque las leyes en este país nos hacen a todos iguales y a todas iguales. Ya no hay discriminación asumible por razón de sexo o por razón de cualquier otra cuestión, ideología, religión, origen, etnia. Bueno, la Constitución ya nos blinda, ¿no? Ya en principio está todo conseguido. Se podría decir y se dice por parte de algunas formaciones políticas y por una parte de la sociedad. Y es una gran trampa.
Porque las trabas, los obstáculos que te encuentras en la vida, muchas veces no son tan visibles. Y no hablo solamente de que la carrera de obstáculos de una mujer todavía sigue siendo más difícil que la de un hombre, sino que no es lo mismo ser blanco que negro. No es lo mismo ser gitano que payo. No es lo mismo tener una discapacidad que no tenerla. Todavía queda mucho, mucho por hacer por la igualdad con mayúsculas. Pero si hablamos de la igualdad de género, ya que nos suena esto de la brecha laboral de género, de la brecha de género también salarial, de la infrarrepresentación de las mujeres en la mayoría de los ámbitos públicos de la vida, creo que es importantísimo establecer alianzas. Esas alianzas pasan por establecerlas con la sociedad civil, lógicamente, para tener éxito, pero para ello sois imprescindibles los medios de comunicación. Imprescindibles. Porque lo que no se ve no existe. Porque hay muchas historias que todavía no se han contado, que merecen la pena ser contadas. Porque aunque hemos avanzado mucho, y ese avance, desde luego, de las últimas décadas, nos tiene que ayudar a pensar que ha merecido la pena el camino que hemos recorrido, que ha merecido la pena la lucha, pero también los retos que tenemos enfrente y los problemas que tienen otras mujeres en otros países o en otros ámbitos en nuestro mismo país, aunque nosotras no los tengamos, merecen la pena ser contadas esas historias. Merecen la pena. Porque si no, es muy fácil pensar que está todo conseguido. Es muy fácil pensar que las mujeres ya están siempre dándonos la lata con lo mismo de siempre. Pero cuando algo se cuenta, y se cuenta bien, no solamente nos quedamos en el titular, sino que profundizamos en la historia, creo que sinceramente ayuda muy mucho a avanzar. Y en los medios de comunicación sois esenciales. El cuarto poder, ¿no? Una parte de esa columna vertebral que es imprescindible para que se sustente la democracia, también sois imprescindibles para que sigamos avanzando en materia de igualdad. Este premio ha coincidido, ha sido una mera casualidad que precisamente se haya visibilizado, pero ha sido una casualidad, las dificultades o los retos o los logros de las mujeres científicas en nuestro país. Ha sido una casualidad, porque hay otros elementos que también merecen la pena ser visibilizados y que lo han sido a través de otros trabajos, ¿no? Y lo van a seguir siendo. Hay muchos problemas que no están siendo contados y precisamente ese es el objetivo de estos premios. Por un lado, recuperar a nuestra Luisa Alberca, que era una gran desconocida, lamentablemente, como la inmensa mayoría de las mujeres que a lo largo de la historia han influido en la ciencia, en el arte, en el periodismo, en la política y que fueron invisibilizadas, porque a pesar de todas las dificultades, a lo largo de los siglos ha habido mujeres que han influido en muchas direcciones, pero han sido invisibilizadas, ¿no? Y además con un objetivo de ser invisibilizadas para que no cundiera el ejemplo, ¿no? Porque nuestro lugar debía estar donde debía estar. Y nosotras lo que pretendemos hacer es lo contrario, es rescatar del olvido a mujeres que fueron brillantes, como el caso de Luisa, que fue brillante. Su trabajo como guionista, como periodista, como novelista, fue reconocida de hecho como guionista ella, ¿no? Pero su compañero sí, muy, muy conocido a nivel nacional y entendíamos que era un acto de justicia y además era un acto de justicia hacerlo aquí en Alcázar de San Juan. Pero también es un vehículo, Luisa, para nosotras. Es un vehículo, es un instrumento, porque lo que pretendemos es convertir, que lo sois ya, pero convertiros aún más a los medios de comunicación en alianzas perpetuas, en esa búsqueda por la igualdad, en mayúsculas, por la igualdad entre las mujeres y los hombres, por la lucha contra la violencia machista y por contar las historias que merecen la pena ser contadas y bien contadas, sin demagogia, sin populismos, sin trazos gruesos. Sí importan los discursos, sí importa lo que se cuenta, contémoslo bien, sobre todo con el objetivo de cada día, a cada paso que demos, ir mejorando un poquito más este mundo en el que vivimos. Con esa aspiración y con esa ambición creo que es suficiente. Nada más, muchas gracias, enhorabuena y el año que viene, por favor, presentaros otra vez. Y ahora ya sí, concluimos este acto con la tradicional foto de familia. Por favor, pido que se acerquen las premiadas.